Hola, bienvenidos a este extraordinario evento Hyundai Experience. Hoy vamos a conocer innovaciones que tiene la marca Hyundai con dos grandes modelos que van dirigidos a dos generaciones. Una juventud, una nueva generación que viene creciendo, que viene empujando, y una generación como yo, ya jóvenes también, pero que tenemos una familia, en el caso mío que tengo tres niños, y necesitamos la modernidad combinada con el espacio. Así que este Hyundai Experience en el día de hoy lo voy a compartir con un colega fanático de los automóviles, amante de los vehículos. Nadie lo conoce por su nombre. Él se llama Fernelli Lebrón. No lo conocen, pero si les digo Fast Element, mírenlo aquí, todo el mundo lo conoce. Bienvenido, Fast Element. Muchísimas gracias, Hugo. La verdad que para mí es todo un placer conducir contigo un Hyundai Experience. Tú que eres un veterano en la República Dominicana. Mira, veterano, manéjame el tema, ¿eh? O sea, muchacho joven, pero con un poquito más de experiencia. Bueno, hablando de innovación, quiero hablarles de lo que viene haciendo Hyundai, que es precisamente tratando de diseñar los vehículos, sobre todo en la experiencia que va a tener el usuario, y teniendo vehículos para todos los usuarios también. Así mismo. Y la clave, Fernelli, no es que Hyundai tiene necesariamente un vehículo para cada usuario. Es que Hyundai, en vez de desarrollar un auto y salir a venderlo, lo que hace es que conoce al público, conoce los mercados, conoce las culturas, los comportamientos, y sobre esa base produce los modelos, y ahí es que está el éxito. Por eso, en los últimos 10 años, mercados como República Dominicana, Hyundai con modelos muy particulares ha sido número uno año tras año, Fernel. Pero claro, ahora, como tú me dijiste que yo era el veterano, la producción me dijo, veterano, mire las llaves, ven fácilmente, te voy a dar una llave, son dos Hyundai, te doy una y vamos a llamarlo para que todos nuestros amigos lo puedan conocer de inmediato. 3, 2, 1. Definitivamente un gran cambio. Por eso quiero aprovechar a todos los que nos están mirando desde sus casas, desde sus celulares, y que conozcan la nueva Cantus, y presentarte a ti, Fast Element, que estás en ese rango de edad para este modelo, todos los atributos, y tú me dices luego qué te parece. ¿De acuerdo? Vamos. Vamos a conocerla. En el día de hoy vamos a conocer la nueva Cantus, un modelo que ha sido un rotundo éxito en nuestro país y cada vez más el modelo de preferencia de todos los jóvenes por su atractivo diseño, su práctico tamaño y toda la versatilidad que tiene. Ahora vamos a ver el interior de la nueva Cantus para que puedan apreciar el rediseño de todos sus espacios. Como pueden ver, es totalmente nuevo el interior, incluye incluso un guía deportivo en D, también una pantalla impresionante en el centro para que tú puedas tener el control del entretenimiento, ya sea Apple CarPlay o Android Auto, cualquiera de los sistemas que tú tengas. También tiene un diseño semideportivo en los asientos que te da mucha comodidad, pero también la ergonomía te da mucha seguridad y una buena distribución de los espacios, no solamente para el asiento del conductor y del acompañante, sino también para la segunda fila, para los pasajeros, sin sacrificar, ojo con esto, el buen espacio y la capacidad de carga en el baúl, que es sumamente importante para un vehículo de esta categoría. Ahora nos vamos a la parte exterior. Vemos la renovada Cantus, ahora con las luces delanteras tipo proyector, las luces traseras LED que le dan una modernidad extraordinaria, aros 17, pero un aspecto importantísimo es el doble tono del color de la pintura, que también le da un estilo bastante diferente. Pero más importante es la icónica parrilla frontal que está marcando la identidad de la marca Hyundai y que la posee la nueva Cantus. La verdad que increíble, Hugo, desde $25,900 y el respaldo de una casa como Magna, que te da una garantía de 5 años o 100,000 kilómetros bumper a bumper, la hace una excelente propuesta. Así es. Bueno, señores, ha llegado el momento de presentarles a la nueva Santa Fe, que llega con un imponente facelift, incorporando tecnología
que la hace mucho más inteligente para el día a día, haciéndola la más tecnológica de toda la Santa Fe. Un vehículo que se ha convertido en la referencia como vehículo familiar debido a su espacio interior y, además de eso, está diseñado específicamente para la familia. En cuanto al diseño exterior de la nueva Santa Fe, ahora es mucho más robusta, incluyendo una parrilla mucho más grande. Con un diseño más amplio, los halógenos con varias intensidades y, por supuesto, las luces proyector. Aros 19 con un diseño exclusivo, detalles en cromado, acabados mate y retrovisores con luces direccionales. Al movernos a la parte interior de la nueva Santa Fe, podemos ver un cambio radical en lo que es el tablero, incorporando el nuevo sistema de cambios eléctrico que crea una sensación en cabina mucho más integrada y premium, con una pantalla de táctil de X para lo que es el centro de entretenimiento, entre otras informaciones importantes del vehículo. Tres filas de asientos sumamente espaciosas, con un importante aumento de tamaño. La Santa Fe, más grande hasta la fecha, acabados premium, incluyendo asientos en leather con el ADN de Hyundai. Techo panorámico, Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico, Blind Spot Assist y un sistema de audio Harman Kardon para disfrutar de buena música en el camino. Quiero invitar en este momento a todos los que nos están mirando desde sus hogares, desde sus celulares, que lo tomen y que pongan atención, porque le empezamos desde este momento a pasar imágenes de esta nueva generación. Y si quieres ser de los primeros en tenerla, aprovecha, hazle un capture ahora en tu pantalla y por favor compártela en las historias de tu Instagram, haciendo mention a Hyundai RD. Menciona Fase Element también y mencióname a mí, Hugo Veras, y aparte utiliza el hashtag Hyundai Experience, porque puedes participar y ganar un meet and greet con la nueva Hyundai Santa Fe y conocer al popular y encantador Fast Element, que está aquí, y a mí, que me dicen el veterano ahora, Hugo Veras. Así que compártelo con el hashtag, recuerda, Hyundai Experience, para que puedas tener exclusivo un meet and greet con la nueva Hyundai Santa Fe. Y bueno, hoy hemos visto la visión de Hyundai, lo hacemos por ti, que aunque son dos vehículos nuevos lanzados, la Cantus y la Santa Fe, que van a usuarios diferentes, pero tienen algo en común. Están bien diseñados, son bastante versátiles y además de eso cuentan con bastante tecnología, por eso lo hacen tremenda propuesta. Interesante esa visión que tú expones, Faz, porque lo hacemos por ti ha sido la clave del éxito de Hyundai, no solamente en mercados como la República Dominicana. ¿Qué hace Hyundai? Escucha, identifica, estudia el comportamiento de las personas y sobre esa base construye modelos extraordinarios. De ahí es que viene el éxito, por ejemplo, del nuevo Santa Fe. Veíamos el Santa Fe anterior y pensábamos cómo Hyundai va a superar este modelo en aquel momento. Vemos el nuevo y lo vemos extraordinario porque Hyundai nos está escuchando, nos está identificando y está construyendo vehículos que nosotros realmente queremos, deseamos y por eso lo disfrutamos. Y debo confesarte, Hugo, que he quedado maravillado con la Cantus, porque es un vehículo bastante versátil, diseñado para un público joven, como yo, que busca ir a diferentes lugares, pero con su propio estilo. La verdad que es una excelente propuesta. Así mismo, Faz, bueno, nosotros con esta experiencia de este Hyundai Experience que hemos vivido y dos modelos extraordinarios, tal como hablas de la Cantus, como también de la nueva generación de la Hyundai Santa Fe, yo creo que al igual que todo el público que nos ha estado mirando desde sus hogares, a través de su plataforma, nosotros también hemos disfrutado esta experiencia extraordinaria. Darles las gracias a todos los que han estado con nosotros en esta edición. Y queden pendientes de este Hyundai Experience a través de Hyundai RD y compartir su captura de pantalla para que en el Meet and Greet estén con Hugo y conmigo y poder conocer los modelos de primera persona. Muchísimas gracias por estar aquí.